buenos días. El Departamento de Enfermería, con el Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 850-2016-MINSA, normas para la elaboración de documentos normativos, es una normativa legal del Ministerio de Salud que establece todas las disposiciones relacionadas con los procesos de formulación, aprobación, modificación y difusión de los documentos normativos del Ministerio de Salud. Una de las funciones del Departamento de Normatividad es la difusión, la publicación y el monitoreo de las normas técnicas oncológicas, quienes buscan mejorar nuestros procesos, ¿no? Quienes están abocados a la parte preventiva, a la parte del diagnóstico, del tratamiento y del pronóstico del paciente oncológico. Asimismo, al desarrollo de buenas prácticas en salud. Siguiente. Algunas definiciones, ¿no?, de algunos términos que nos dice la Resolución Ministerial 850 del Ministerio de Salud. Es una guía técnica, ¿no?, y un manual. Generalmente hay muchos documentos normativos, pero he recalcado estos dos, ya que nosotros actualmente venimos trabajando, ¿no?, con estos dos documentos normativos, que es la guía técnica y manual. Una guía técnica define por escrito y de manera muy detallada determinados procesos, procedimientos, actividades administrativas, actividades asistenciales. En una guía técnica se establecen todas aquellas metodologías, indicaciones, instrucciones que viene realizando el profesional de enfermería para una buena práctica. Y un manual es un documento detallado e integral que contiene de forma ordenada y sistemática procedimientos, responsabilidades y funciones de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una entidad de salud, ¿no? Un manual es un documento normativo también, pero mucho más grande, es macro. A diferencia de una guía técnica que es clara, precisa, concisa, el manual ya es un documento mucho más amplio, mucho más grande, que delega responsabilidades y diferentes funciones. Los tipos de documentos normativos que nos menciona la Resolución Ministerial 850 es una norma técnica en salud que norma aspectos sectoriales generales, ¿no?, en la parte preventiva, promocional, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Una directiva que define aspectos específicos y situaciones especiales, sean administrativas o sanitarias. En lo que nosotros venimos actualmente trabajando es en los documentos de guías técnicas o manuales, que regulan procesos y o procedimientos. Y también documentos técnicos que nos menciona la resolución 850, que difunde otras publicaciones del Ministerio de Salud, ¿no?, que se encuentran planes, lineamientos de políticas, etc. Siguiente, por favor. Uno de los motivos también, el por qué elaboramos, no solamente es para el cumplimiento de la RM 850, sino que nuestro manual de organizaciones del Departamento de Enfermería, en la función administrativa dirigida al recurso humano, es la de elaborar manuales y guías de enfermería. Siguiente. También nuestro Plan Operativo Institucional 2019-2021 y nuestro Plan Operativo Institucional 2018 también nos avalan nuestros documentos normativos que actualmente venimos elaborando, ¿no? Tenemos 6 objetivos estratégicos institucionales, dentro de los cuales el objetivo estratégico número 3 es mejorar la calidad de los servicios oncológicos para los pacientes del INEE. Y uno de los indicadores es el porcentaje de documentos normativos aprobados para la prevención y atención oncológica integral de los principales tipos de cáncer. Colegas, nuestros documentos están aquí. Nuestros documentos normativos están dentro del plan estratégico institucional y dentro del objetivo estratégico número 3. Siguiente. Para ello, nosotros no podemos iniciar un trabajo sin antes tener una herramienta muy importante, como es nuestro plan de trabajo de enfermería para la elaboración de guías técnicas. Así es que el año pasado se aprobó en el año 2018 con resolución jefatural 218 nuestro plan de trabajo para la elaboración de guías técnicas del Departamento de Enfermería. Este plan de trabajo nos brinda un sustento técnico-científico del accionar de enfermería, ¿no?, del quehacer diario de la enfermera que viene realizando
en los diferentes equipos funcionales, ¿no? Asimismo, también el departamento de enfermería, respecto a las necesidades de la institución, todas aquellas necesidades fueron direccionadas al departamento de enfermería, ¿no? Como las patologías más frecuentes, los procedimientos más frecuentes, las estadísticas. De acuerdo a ello, ¿no? Se elaboró un plan de trabajo y se han priorizado temas muy puntuales para la elaboración de estas guías técnicas, ¿no? Entonces, se aprobaron 7 guías técnicas más un manual de salud. Siguiente. Dentro de los objetivos de nuestro plan de trabajo es estandarizar adecuadamente los procedimientos para la elaboración de estas guías técnicas. ¿Por qué buscamos estandarizar? Como había comentado la colega Mary Pereira, para disminuir la variabilidad. En las reuniones que teníamos, en el análisis situacional que se había mencionado, estaba la variabilidad de los cuidados de enfermería y los diferentes procedimientos que se vienen realizando. Entonces, uno de los objetivos generales es estandarizar adecuadamente todos esos procedimientos para la elaboración de estos documentos normativos, ¿no? Y como objetivos específicos, establecer los procesos, los procedimientos y o intervenciones que deben realizar durante la elaboración de guías técnicas para la gestión del cuidado del paciente, en el paciente oncológico. Y nuestras guías sabemos que ahí nomás no se quedan, ¿no? Se aprueban con resolución jefatural, se difunden, pero se siguen implementando. Viene la otra etapa, que es la de evaluación y monitoreo, ¿no? Se implementa la mejora continua de los procedimientos que se detallan en la guía técnica de acuerdo a la normativa vigente. Se cumple también oportunamente con la meta establecida del plan de gestión clínica del Departamento de Enfermería. También actualmente estamos ya en proceso de aprobación del plan de trabajo para la elaboración de guías técnicas del Departamento de Enfermería de este año 2019. Se encuentra en proceso de elaboración. Como guías técnicas en proceso de aprobación ya este año, tenemos 9 guías que están en los diferentes departamentos, unidades orgánicas, ya en proceso de ser aprobadas, ¿no? En proceso de elaboración con los equipos funcionales de los de hospitalización y del área ambulatoria, tenemos 11 guías, y manuales en salud, tenemos 3 manuales en salud que están también en proceso de elaboración. Siguiente. Dentro de las actividades que engloban nuestro plan de trabajo es la asistencia técnica. Nosotros, enfermería, trabajamos muy articuladamente con el Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos. En algún momento formé parte del equipo técnico de este departamento y constantemente Normatividad nos viene brindando la asistencia técnica respecto a la normativa vigente para la elaboración de estas guías técnicas. Asimismo, también capacitaciones, en anterior capacitaciones, cursos, talleres por parte de nuestro ente rector de enfermería. El Colegio de Enfermeros del Perú actualmente también nos vienen fortaleciendo nuestros registros de enfermería. La interrelación de las etiquetas diagnósticas, NANDA, NICNOP, se viene fortaleciendo aquí en el INEM. Las colegas que están elaborando estas guías y colegas que también se participan dentro del equipo funcional son actualmente capacitadas por el Colegio de Enfermeros del Perú en los registros de enfermería. Y para ello, pues también nuestro plan de trabajo delega muchas responsabilidades, ¿no? Nuestros documentos normativos. Uno de, bueno, es primeramente la jefatura institucional, ¿no? Sin la aprobación de jefatura institucional no tendríamos los recursos para la ejecución de este documento normativo. Nos facilitan todos aquellos recursos, nos aprueban nuestra guía técnica. Tenemos también a la Oficina de Asesoría Jurídica, quien nos emite el informe y opinión jurídica legal, ¿no? El informe para la resolución jefatural. La resolución jefatural es la que nos da mayor validación a nuestras guías, es la que nos da mayor amplitud de acción para ejecutar nuestras guías, ¿no? Y también tenemos la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Organización, ¿no? Quienes conducen la mejora continua de los procesos de planeamiento de inversión en salud, organización y presupuesto en el INEM. Nosotros, así como trabajamos articuladamente con DNS, con el Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos, también lo hacemos con otras oficinas, con otros órganos de línea técnicos normativos, quienes van ya a validar o a ver otros aspectos, otros temas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, organización
estructura, flujogramas, aspectos organizacionales, etcétera, ¿no? Y normatividad es quien nos, quien va a normar los procesos de atención de enfermería y a vigilar su cumplimiento de estos documentos normativos. Siguiente, por favor. Asimismo, también tenemos al Departamento de Enfermería, ¿no? Quien va a dirigir la gestión de los procesos del cuidado del paciente alineados a nuestros objetivos institucionales. Vigilan el cumplimiento de dicho documento normativo. Cuando hablo del Departamento de Enfermería, engloba desde las colegas asistenciales, los equipos funcionales, las supervisoras, ¿no? Y la directora ejecutiva del Departamento de Enfermería, ¿no? Y en este caso, el equipo elaborador desarrolla la gestión del cuidado ya especializado, siguiendo los procesos estandarizados. Hay etapas para la formulación de los documentos normativos. Según la normativa 850 del Ministerio de Salud, nos dice que son cuatro las etapas para la formulación de estos documentos normativos, ¿no? La primera etapa es la de formulación, la segunda de elaboración, la tercera de aprobación y la cuarta de difusión, que les voy a ir explicando cada una de ellas. En la etapa de formulación, aquí, colegas, interviene el Departamento de Normatividad, ¿no? En base a nuestro plan operativo institucional, en base a nuestro plan estratégico institucional con la asistencia técnica, ¿no? Es el departamento que interactúa con el Departamento de Enfermería. Como les mencioné, el Departamento de Enfermería, de acuerdo a las prioridades de las patologías, a los procedimientos frecuentes, ¿no? Sustentan estos documentos normativos que están en proceso de elaboración. Siguiente. Asimismo, también en la segunda etapa, que es ya la etapa de elaboración, el equipo elaborador ya es quien se encarga de describir en su guía técnica. Una vez que tiene ya la asistencia técnica, describe de manera detallada todos aquellos procedimientos y procesos que viene realizando en su servicio, ¿no? Normatividad es quien le brinda la asistencia técnica constantemente para la ejecución de esa guía técnica. Asimismo, también tenemos al equipo revisor de documentos normativos. Colegas, nuestras guías de enfermería son revisadas por colegas del Departamento de Enfermería, colegas expertas con amplios conocimientos, ¿no? Y la experiencia para las revisiones en contenido, ¿no? Que emiten la opinión de expertas, en este caso del Departamento de Enfermería, son dos colegas. Y con el visto bueno del Departamento de Enfermería también, esa guía ya pasa al proceso de aprobación, ¿no? En la aprobación ya tiene que ver órganos técnicos normativos, oficinas, en este caso la Jefatura Institucional, quien nos aprueba, el Departamento de Normatividad, la Dirección de Control del Cáncer, ¿no? La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, quien nos emite ya la RJ, y también tiene mucho que ver acá los departamentos y o direcciones, ¿no? Como se mencionó en las ponencias anteriores, nosotras no trabajamos solas. Es todo un articulado con los demás departamentos, direcciones médicas y jefaturas, órganos de línea técnicos normativos. Siguiente. Asimismo, también la otra etapa es la difusión, ¿no? Una vez que la guía ya está emitida con resolución jefatural, ya pasa a Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Asesoría Jurídica emite ya ese informe en la Oficina de Comunicaciones para que nuestras guías sean difundidas en el portal de la página del INEM, ¿no? Siguiente. Este es un modelo de estructura de guía técnica en la cual se muestra y el encabezado, ¿no? La asistencia técnica que viene realizando normatividad consiste en la explicación de toda esa estructura. Nosotros vemos varios pasos en la guía técnica, ¿no? Un encabezado, el título de la guía técnica, el emisor, el código, el año de implementación, la versión de la guía técnica. Colegas, anteriormente nuestras guías no contaban con ese encabezado. Poco a poco, el Departamento de Normatividad, Organización y Asesoría Jurídica han ido implementando todas estas mejoras, ¿no? En este caso, no solamente respetamos la 850, la resolución 850, sino el INEM como ente rector, como un organismo público ejecutor
viene ya realizando algunas modificaciones y ese plan, porque también es un plan, es una directiva, está ya en proceso de aprobación. Es por eso que nosotros ya contamos con esta estructura, ¿no? Con una carátula y contracarátula, donde ustedes pueden encontrar los nombres del equipo elaborador de las guías técnicas, desde la jefatura institucional hasta el departamento quien está elaborando las guías técnicas, ¿no? Tenemos el punto número uno, la finalidad, que es el efecto que se desea alcanzar en la guía técnica, ¿no? Los objetivos que tienen que ser medibles, trazables, alcanzables, también los logros que se desean esperar, ¿no? El ámbito de aplicación, que es el límite de aplicabilidad. Nuestras guías técnicas se aplican acá en el INEM, pero también son referencias para los IDENES y para otros establecimientos de salud, ¿no? Luego tenemos términos y condiciones. En este caso son aquellas definiciones que describe la guía técnica y que necesitan ser aclaradas, precisas, concisas, todas aquellas definiciones que describe mi guía técnica. Tenemos recursos e insumos, ¿no? Que tiene que ver con el material, equipos, entre otros, insumos, documentos normativos que tienen relación con la guía técnica a ejecutar, ¿no? La descripción de actividades, aquí ese es el sustrato de esa guía técnica, ¿no? Es todos mis procedimientos o mis procesos que yo estoy realizando en mi servicio, ¿no? La descripción de las actividades, lo que voy a detallar de forma sistemática, de forma ordenada, todas mis actividades, ¿no? Luego siguen los anexos. En los anexos todos aquellos flujogramas, escalas, ¿no? Diagramas que yo voy a utilizar en mi guía técnica, de mi proceso o procedimiento. Y luego la bibliografía, pues una bibliografía tiene que estar muy actualizada al estilo Vancouver, ¿no? De acuerdo a las normativas nacionales, internacionales. Ese es el modelo de la guía técnica. Tenemos documentos normativos del Departamento de Enfermería que han sido aprobados y yo les invito a que ingresen ustedes a la página web, ahí están los links. Voy a mencionarlos porque son amplios. Se aprobó en el año 2017, el 30 de diciembre, la guía técnica gestión del cuidado de enfermería en el paciente sometido a procedimiento de gastroscopía. También ese mismo día se aprobó la guía técnica gestión del cuidado de enfermería en pacientes sometidos a histeroscopía. El 18 también del año 2017, el 18 de diciembre, hubo una modificación del anexo número 4 y el anexo número 5 de la guía técnica administración y dotación del coche de paro, aprobada mediante la resolución prefectural número 244-2015 INEI, de fecha 2 de junio del 2015. Asimismo, también se aprobó un plan de trabajo, ¿no? Que ya está en proceso de actualización el 8 de mayo del 2018. En el año 2018, el 25 de mayo, también se aprobó la guía técnica cuidados de enfermería en la extubación del paciente crítico oncológico del INEM, ¿no? Se aprobó también en octubre del año 2018 la guía gestión del cuidado de enfermería en el pre y postoperatorio de pacientes con cáncer de mama. Y el 28 de diciembre se aprobó la guía técnica gestión del cuidado de enfermería en el pre y postoperatorio del paciente con cáncer de próstata. Asimismo, en este año, el 10 de enero, se aprobó un manual en salud que es supervisión de enfermería en el área ambulatoria del INEM, en el mismo que forma parte de la presente resolución. Colegas, todos esos documentos normativos aprobados no solamente se quedan ahí, esta solamente es una etapa, que es la elaboración. Pasados 6 meses, de acuerdo a una normativa también, ya se realiza la evaluación y el monitoreo de estos documentos normativos. Así es, ahí les invito a que ingresen al portal del INEM y puedan leer todas las guías que han sido aprobadas, las guías de enfermería. Y bueno, me despido con esta frase: cuando eres enfermera, sabes que cada día cambiarás una vida o una vida cambiará la tuya. Nuestras guías técnicas van a la mejora continua, nuestras guías técnicas van también con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros pacientes oncológicos.
de estandarizar nuestros cuidados de enfermería y de disminuir la variabilidad de los procedimientos y procesos de enfermería. Muchas gracias.